Vamos a ver el tratamiento para una parada cardíaca o un paro cardiorrespiratorio. Primero lo que vamos a hacer, vamos a checar el nivel de conciencia de la persona. Le vamos a decir, señor, señor, ¿se encuentra usted bien? En este momento vamos a ver si está respirando el paciente o si hay una expansión del tórax. Vamos a bajar una rodilla al piso, lo vamos a hacer con la espalda derecha. Y si me encuentro con gente, activo el servicio médico de urgencia, le digo, usted tal, puede llamar al 065 o al 066. En este momento voy a descubrir al paciente, voy a buscar un punto de compresión y voy a bajar la rodilla al piso y voy a dar 30 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. Voy a abrir vía aérea. La espalda siempre tiene que estar recta y sacando un poco las pompas. Voy a dar dos insuflaciones. Checo. Sigo con mi ciclo. Esto va a ser durante 5 ciclos. Van a ser con 30 compresiones y 2 ventilaciones durante 2 minutos. Las compresiones tienen que ser de 5 centímetros y con una frecuencia de 100 por minuto. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Voy a dar mis dos insuflaciones. Voy a checar que las ventilaciones estén pasando por la expansión del tórax y sigo con mi ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3. Vuelvo a dar dos ventilaciones. Checo que mi tórax se expanda y sigo con mi ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 4. Voy a abrir vía aérea, voy a dar dos ventilaciones y sigo con mi ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5. El paciente recupera la conciencia. Lo único que vamos a hacer, lo vamos a poner en modo de recuperación, lo giramos hacia nosotros, vamos a checar cada 2 minutos que el paciente esté respirando y esperamos el servicio médico de urgencias. El paciente no está respirando, vamos a seguir con nuestro ciclo, que son 5 ciclos con 30 compresiones, con 2 ventilaciones en 2 minutos. Lo que acabamos de ver es el tratamiento para una persona con parada cardíaca o un paro cardiorrespiratorio. Siempre hay que mantener la calma y activar nuestro servicio médico de urgencias.